rumbo por ruta 7, rumbo a San Antonio de Areco, a encontrarnos con nuestro amigo Jorge, que vino desde Bolsón acá a Buenos Aires a dar el curso de construcción natural para los lugareños. Así que nos vemos en un ratito. $50 en el peaje de Luján. Este es el peaje de Luján, $50, y en el anterior creo que fueron $40. Giles es una localidad ubicada a 103 kilómetros de la capital federal y al norte de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Es la cabecera del partido del mismo nombre. Acceder a la ciudad por las rutas nacionales número 7, 8, 193 y la ruta provincial 41. Su población, según censo 2010, era de 16.246 habitantes, un 16% más que el censo del año 2001. Principal medio de producción se basa en la agricultura y la ganadería, siendo el quinto partido en la cría porcina de la provincia de Buenos Aires. San Andrés de Giles tiene su origen en un humilde oratorio que hizo construir el padre Vicente Piñero, cura vicario de San Antonio de Areco, en terrenos donados en 1793 por Francisco Suero y Giles. La primera misa en el lugar fue dada por el padre Vicente el día 30 de noviembre de 1806, fecha fundacional del pueblo. Recién en el año 1937 fue declarada ciudad el día 16 de diciembre. La inmigración contribuyó al desarrollo social, político y económico del lugar,
italianos, españoles, irlandeses y franceses, principalmente, fueron los que llegaron a instalarse en este partido. La llegada del ferrocarril en el año 1889 significó un adelanto notable para el lugar. Alrededor del ferrocarril se fueron fundando distintos pueblos, como Ascuénaga, Villa Ruiz, Franklin, entre otros. En la actualidad, estos parajes y pueblitos rurales constituyen un atractivo turístico ofreciendo gastronomía, artesanías y fiestas populares. En lo turístico, San Andrés de Giles ofrece al visitante varios puntos de interés históricos, tanto en el área urbana como en el área rural. Un ejemplo es la Estancia La Merced, o conocida también como Posta de Figueroa, fundada en 1755 por Tomás Figueroa. Por ella han pasado infinidad de personajes de la historia argentina, como Rosas, Facundo Quiroga, José María Paz, entre otros. Y en esta mitad del video te invito a suscribirte a nuestro canal. Algunas personalidades importantes del lugar fueron Héctor José Cámpora, odontólogo y político, y Antonio Cuarracino, cardenal de la República Argentina. De San Andrés de Giles tomamos la ruta provincial 41, unos 27 kilómetros hasta llegar a San Antonio de Areco. San Antonio de Areco es un pueblo cabecera del partido homónimo de la República Argentina, ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires y a 113 kilómetros de la capital federal. Es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires, fundada el día 23 de octubre de 1730. El 29 de enero del 2015 fue declarada Capital Nacional de la Tradición. Su población, según el INDEC del 2010, era de 23.114 habitantes. San Antonio de Areco tiene dos límites geográficos, uno geométrico y el otro hidrográfico, que coincide con el curso del agua. Este tipo de límite está dado por los arroyos Doblado y Cañada Honda, límite con el partido de Varadero, y el río Areco, que limita con Zárate. San Antonio de Areco forma parte de la Pampa Ondulada en la región pampeana. Esta región se halla asentada sobre uno de los macizos más antiguos, el de Brasilia. Los dejo un ratito en el puente viejo con el sonido de los pájaros y la Teneré. Esta región fue dominio absoluto de los querandíes hasta el siglo XVI. Con la llegada de los españoles, este lugar era paso obligado en la ruta hacia el Alto Perú y al Paraguay. Precisamente con la unión de las dos culturas,
se encuentra el origen del gaucho criollo. Con las invasiones inglesas en el año 1806 y 1807, Areco se convierte en uno de los pueblos que recibió prisioneros británicos. Hola, amigo. Por su estratégica ubicación, siempre fue lugar de paso y encuentro de personajes que forjaron o visitaron al país, como José de San Martín, Charles Darwin, José María Zapiola, Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga. Esto que estamos viendo es la matera del Parque Criollo. A mediados del siglo XIX llegaron a San Antonio de Areco inmigrantes españoles, croatas, italianos e irlandeses. Una nueva fusión se generó en Areco, la del gaucho con el inmigrante, dando lugar al actual paisano. En 1926, Ricardo Giraldes, hijo de una vieja familia local, vuelca en su libro Don Segundo Sombra el resultado de 3 siglos de historia. La obra es hoy un hito nacional. En el mes de noviembre se destaca la fiesta de la tradición, considerada la fiesta más antigua del país. El casco histórico es de una arquitectura italiana criolla, manteniendo sus puertas, rejas y molduras antiguas. Si bien es un pueblo típicamente agropecuario, cuenta también con artesanos en diferentes disciplinas asociadas a lo tradicional, como la platería, soguería, talabartería, herrería, cerámica y telas criollas. La ciudad cuenta con 8 museos, 2 oficiales como el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Giraldes y el Centro Cultural y Museo Usina Vieja. Los viejos bares y almacenes detenidos en el tiempo son lugar imperdible de visitar y representan un clásico de la vista del pueblo. San Antonio de Areco cuenta con todos los servicios turísticos para darse una escapada a un lugar tan maravilloso, con una infraestructura turística muy completa. En cuanto al alojamiento, hay para todos los gustos. Va desde una sencilla posada hasta una confortable estancia. La gastronomía es muy variada, destacándose, por supuesto, los asados criollos. El sector de la costanera sobre el río Areco es un espacio muy visitado.
Hay un circuito aeróbico a orillas del río donde se pueden hacer senderismo, bicicleta, entre otros deportes. En el año 2020 se creó la Reserva Natural Parque Criollo en el predio donde está ubicado el Museo Ricardo Güiraldes. Su único objetivo es preservar los dos únicos ambientes pampeanos, el pastizal natural y el talar, una formación boscosa rica en especies arbóreas y arbustivas. Además, su objetivo es conservar especies y población de la biota nativa y mantener la diversidad biológica. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado. Los dejo con unas fotitos.